Instalar un volante extra para Peter. Vaya. Escúchalo y no podrás escapar. No permitiré que me capturen vivo. No sería posible. Eres un fantasma. Ah, claro. Se me había olvidado. Si soy un fantasma, algo podré hacer. Podrás asustarnos, Louis. Si no tuvieras poderes sobrenaturales, serías un pobre fantasma de segunda. Una, dos, tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han atrapado! ¡Ay, ay! ¿Fantasma capturado? Ganancia asegurada. Habrá que guardarlo en la cámara contenedora. Date prisa, Egon. Estoy agotado. No sé cómo se sientan ustedes, pero yo voy a caer muerto. Tal vez no sea la metáfora apropiada si consideramos nuestro tipo de trabajo. Ah. Janine. Vamos a dormir un poco, así que no nos molestes. Lo que usted ordene, doctor Bankman. Y ahora a descansar. Ay. ¡Pegajoso! A la orden, señor. Has vuelto a dormir sobre mi almohada, ¿verdad? Es que, ¿sabe usted? Tenía mucho sueño, señor. ¡Pegajoso! Si piensas que serás eterno, te has equivocado. Oye, Ray, se me ocurre que es el mejor momento para probar la bomba destruye fantasmas. Según recuerdo, puede destruir a cuanto espíritu haya en un radio de 500 metros. ¡No, no, señor! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Piedad! 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 ¡Por favor! ¡Piedad! Casi nunca falla. ¡Despierten! Oh, Janine, ¿sabes qué hora es? Me dijeron que no los molestara, pero... nuestros visitantes son una excepción. Oh, si algún día te llegamos a pagar, tendremos que hacerte un descuento. ¿Qué sucede, Janine? Les presento a Megan y a Kenny Carter. ¿Quieren contratarnos? ¿Quieren contratarnos? Tenemos dinero en nuestra alcancía. Nuestros honorarios por captura y almacenaje son de 1500. Pero les haremos una rebaja.
Janino, ¿vas a ofrecerles algo a nuestros clientes? Niños, ¿podrían decirle al tío Winston cuál es el problema? Verá, señor, lo que sucede es... Se trata del espantaniños. ¿Qué? Sí, el espantaniños vive en nuestro armario. Lo acabamos de ver. Sale de ahí y nos asusta mucho. Ajá. Temo que estos chicos tienen demasiada imaginación. Es lo que dicen nuestros padres, pero es cierto, él está allí. Peter, tal vez debiéramos cerciorarnos. Fantasmas, espectros, visiones, lo acepto, pero un espantaniños es demasiado. He dicho que investigaremos, vamos. A la orden. Por favor, ¿quieres decirnos por qué te interesas en este caso, Egon? Digamos que es algo personal. Gracias, eso lo explica todo. No debemos despertar a nuestros padres. El panorama sí que es espeluznante. Percibo actividad paranormal en el interior del armario. Listo, Egon. Abre la puerta. Uy. Pero si acabamos de verlo, lo juro. Tengo la impresión de que acaba de marcharse. No sabía que los armarios tuvieran ventanas. ¡Cielos! ¡Es él! Perfecto, no perdamos más tiempo. Te recuerdo bien. Egon, ¿qué pasa? No, estoy soñando. ¡Fantasma! ¿Cómo podremos acabarlo? ¿Qué tiene esa pregunta? ¿Por qué no se te había ocurrido antes? ¡Aumenten la descarga! Tal vez podamos obligarlo a entrar al armario. ¿Ahora sí van a creerme? Sí, hijo. Claro que sí. Es preciso capturarlo. Te equivocas. No cuentes conmigo. Egon, necesitamos más equipo. ¿Y sin olvidar un buen plan? No lo entienden. No debemos dejarlo escapar. Debemos sellar esa puerta. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Quiénes son ustedes? Son los cazafantasmas. Vinieron a capturar al espantaniños. Sí. Buenas noches, soy Ray Stant de los cazafantasmas. Lamento comunicarles que en su casa habita una visión corpórea clase 7 repetitiva. En otras palabras, el espantaniños vive en su armario. Entiendo. Les agradecemos su información. ¿Por qué no se van ahora? ¿Por qué no quisieron creernos? Egon... Les dijimos que había un monstruo en el armario de sus hijos. Tuvimos suerte de que no llamaran a la policía. Es preciso que hagamos contacto con el espantaniños. Aguarda. Primero debemos pensar en cómo atrapar a esa cosa. Si el espantaniños no es un fantasma, nuestro equipo de nada servirá. Lo que debemos hacer es diseñar algo distinto. Egon, el espantaniños dijo que se acordaba de ti. ¿O hay algo que debieras contarnos? Cuando era niño, el espantaniños vivía en mi armario. Él propició mi interés en el estudio de lo sobrenatural. Quería encontrar la forma de capturarlo. El espantaniños se alimenta del temor de los niños. En tanto más asustados estén, él se sentirá mejor. Vaya forma de disfrutar de la vida. Sin embargo, considerando la población infantil en el mundo, no le va nada mal. ¡Esperen! ¡Eso es! No podemos regresar a la casa de los Carter, pero tal vez encontremos algún otro armario por donde entrar a sus dominios. Sí, es cierto. Tienes razón. Si logramos entrar, podríamos encontrar la forma de dejarlo encerrado para siempre. Sí, podría funcionar.
Desafortunadamente, no todos los armarios pueden conducirnos al espantaniños. Podríamos ajustar nuestro equipo para que reciba sus vibraciones. ¡Perfecto! ¿Y qué estamos esperando? ¡A trabajar! Ustedes encárguense de eso. Ahora vuelvo. ¿A dónde vas? Necesito visitar algunas personas. Ay, no lo entiendo. Si no le temen, nada podrá hacerles. ¡No lo olvidaremos! Será mejor que me quede cerca de aquí. Oh, no sé qué opinen, pero pasar la noche examinando armarios no es lo que yo consideraría una noche divertida. Es obvio que el espantaniño selecciona cuidadosamente a sus víctimas. No en todos los armarios hay ventanas. Ah. ¿Recuerdan lo que se dice acerca de la montaña y Mahoma? No. Me lo temía. Si no podemos localizar al espantaniños, ¿por qué no dejamos que él nos localice? ¿Qué? No. Aquí tampoco está. Hemos recorrido todos los departamentos en renta y aún no lo hemos localizado. Aún nos queda uno por visitar. ¿Qué? ¿1500 por este tugurio? En este barrio usted debe haberse vuelto loca. Un maestro de karate no se atrevería a vivir aquí. Lo rentaremos. Tal vez la cómoda se vea mejor colocada en la otra pared. ¡Peter! El espantaniños es un tipo muy astuto. Debemos convencerlo si es que queremos que nos visite. Esto nos ayudará a crear el ambiente perfecto. ¡Vaya! ¡Es el perrito Pop! De niño tenía uno. Solo existe un inconveniente. Necesitamos que quien se quede se haga pasar por un niño. Alguien cuyos pensamientos, acciones y actitud en general sean idénticos a los de un niño. ¡Oh, Poppy! ¿Hay algo en que pueda ayudarlos? No lo olvides, si no le temes, no te hará daño. Ah. Quiero un vaso con agua. Toma, y ahora duérmete. ¡Peter! Ay, ¿qué? Quiero que me cuentes un cuento. Él solo quiere ambientarse. Terminará con los huesos rotos y sigue ambientándose. Hace mucho tiempo existieron 4 cazafantasmas que debían cumplir una misión, pero no podían actuar porque uno de ellos se negaba a dormir. ¡Se acabó! ¡Bastante crecidito! ¡No se mueva, cazafantasmas! ¡Ya todo terminó, amigo! ¡No quiere darse por vencido! ¡Aumente la descarga! ¡Oblíguelo a retroceder al umbral! Mantenerlo abierto. Debemos ir tras él. En
entendido. Te veré al otro lado, Egon. Como decorador de interiores, nuestro amigo se moriría de hambre. ¿Qué sitio tan extraño? ¿En dónde está? Es decir, ¿en dónde estamos? Son los dominios del espantaniños. Una especie de limbo que conecta con los dormitorios de los niños en todo el mundo. Y se vale de todas estas puertas para ir de armario en armario. Muy hábil. Es necesario ser prácticos. ¿En dónde vamos a encontrarlo? Nunca debieron entrar a mis dominios. Creo que ya tienes la respuesta a tu problema. Trata de huir. ¡Vamos! No sé si vamos o venimos. Oh, muy cierto. Se ha ido. No, espera. Ahí está. Ha penetrado en un dormitorio. ¡Tras él! Disculpen, duerma, no se preocupen, nosotros lo atraparemos. Te dije que no me gustaba vivir en este lugar. ¡Vamos, dámelo! ¡Paren! ¡No! Esto no es lo que habíamos planeado, ¿verdad? Como que estás en lo cierto. ¿Y ahora qué está pasando? Penetramos a los dominios del espantaniños. Aquí estaremos a su merced. ¿No podríamos tratar de capturarlo con los rayos fragmentadores? Creo que no, las leyes de física podrían no ser las mismas. Tal vez el remedio sea peor que la enfermedad. ¡No! Gracias, Ray. Por un momento me sentí preocupado. No existe otra alternativa. Debemos tratar de capturarlo. ¡Tras él! ¿Juegos pirotécnicos? ¿Por qué los rayos han reaccionado de esa forma? ¿Y por qué no? Tienes razón. Egon, utiliza tu rastreador para localizar al espantaniños. No, aquí hay demasiada energía sobrenatural. Sería difícil ubicarlo. Será mejor que atrapemos a ese tipo. Tal vez no se presente una segunda oportunidad. Solo existe una forma de destruir al espantaniños. ¿Trajiste la bomba para fantasmas con tu equipo? Aquí está. Pero dudo que su capacidad pueda dañar al espantaniños. Lo sé. Pero eso tiene remedio. Antes de seguir adelante, busquemos un sitio más seguro. ¡Cierto! Veamos si entendí. Conectaremos nuestro equipo de protones a la bomba para aumentar su carga explosiva, ¿de acuerdo? Correcto. El efecto de la implosión hiperespacial podría sellar permanentemente los dominios del espantaniños. Sugiero que no perdamos tiempo si el espantaniños nos ataca estando indefensos. Gracias, Winston. Te comprendemos perfectamente. Listo. Ya está. Aumente la carga del equipo. ¡Vamos! ¡Debemos darnos prisa! ¡Corran! ¡Trataré de detenerlo! ¿Sí? ¿Y nosotros estamos pintados? ¡Egon! ¡No! ¡Ya no te temo! Ajustaré
niños Carter. Observen cómo elimino a sus adorados héroes. ¡Tenemos que ayudarlos! ¡No! ¡Tengo miedo! Si les tememos, nos harán daños. Debemos ser valientes. ¡Vamos! Escúchame bien. Hasta aquí has llegado, espantaniños. Ya no volverás a asustar a los niños, jamás. ¡Escucha, espantaniños! ¡No te tengo miedo! ¡Sí, eres un farsante! ¡Eres un farsante! ¡Y además tienes mal aliento! ¡Megan! ¡Kelly! ¡Salgan de aquí! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Nos quedan solo unos segundos! ¿Qué pasa aquí? ¡Retrocedan! ¿Qué fue eso? Eso, señora Carter, era el espantaniños diciéndonos adiós. El umbral quedó sellado. Los dominios del espantaniños han quedado aislados para siempre. ¿Ahora sí van a creernos? Temo que les debemos una disculpa. No se preocupe, ya estamos acostumbrados, señor. Buenas noches, niños. Ahora sí lo serán. Gracias. Estoy verdaderamente agotado. Podría dormir durante varios periodos glaciales. Al menos no seremos los únicos que podremos dormir. ¿Cierto? Los niños de todo el mundo podrán dormir sabiendo que el espantaniños no volverá a ocultarse dentro de sus armarios. Cumplimos con nuestro deber, ¿no es así? ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Quieto, espantaniños! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Fuera, con las garras arriba! No te molestes, es solo una broma. Cálmate, por favor. Déjenme acabar con él y hablo en serio. Ahora sí no habrá consideración. Esa cosa verde va a desaparecer. No tendré consideración de ella, van a ver. Ray, ¿qué pasó? Una falla en la unidad contenedora. ¿Los fantasmas escaparon? ¿No será vuelto? Una ectoalerta clase 5. No es peor que todo eso. ¿Peor que goce? Ray, ya no te mortifiques. Tienes que decirnos qué pasó. Esto. ¿Qué? Es que van a cancelar mi libro de historietas favorito. ¡Mira! Ya. El próximo mes. ¿A dónde vas, Peter? Voy a buscar las canicas de Ray. Voy a ponerlas en un calcetín y a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Ve a tranquilizar a Peter, Winston. Yo hablaré con Ray. De acuerdo. Ray, ¿no crees que tu actitud ha sido un tanto exagerada? Egon, el Capitán Acero es mi héroe. Eres una de las razones por las que me convertí en cazafantasmas para combatir a todas las fuerzas del mal. Eso era una historieta. Sí, una historieta. Claro, y Moby Dick era solo una gran ballena y Fettuccine era solo una ópera. Ustedes sí que no saben apreciar lo que es el gran arte. Mm-hmm.
bien. Y ahora el gran final. El Doctor Destructo atrapa al Capitán con un rayo láser, derribándolo del techo. ¡Espere! No puede hacer eso. No permitiré que el Doctor Destructo lo haga. Por supuesto que puedo. Él así lo dijo. Ay, no, no otra vez. Ahora escuchen ustedes dos. Ya estoy cansado de esto. Usted no tiene ningún derecho a interferir en nuestras batallas. ¿Derecho? ¿Qué quiere decir con eso de derecho? Yo fui quien los creó y también a la ciudad de Delta. La jefatura de policía y los 9 cuarteles. Hizo un buen trabajo. Logró hacernos muy reales y ahora nosotros queremos controlar nuestras vidas. ¿Tú quieres hablar sobre control? ¿Qué te parece este control, amigo mío? De pronto, un enorme cometa se precipita a las profundidades del espacio. Su cola cubre a la Tierra con una extraña radiación, la cual les roba a ambos sus poderes y los convierte en mortales comunes. ¿Qué les pareció eso? ¡No! ¡No puede hacernos eso! Hay un nuevo mundo al que tenemos que salvar de las fuerzas del mal. Hasta pronto, enemigo. Tú puedes quedarte con la ciudad de Manhattan. No puedes hacer eso, Acero. Es contra el código de historietas. Te atraparé por esto. No puedo creerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A quién voy a llamar? ¡A los cazafantasmas! Qué descaro de estos tipos. Primero cancelan Capitán Acero y luego solicitan nuestra ayuda. Cuando menos van a darme una oportunidad de conocer a Len Wolfman, creador de Capitán Acero. No puedo creer que hayas traído 50 revistas para que él te las autografíe. En una ciudad como esta tiene que haber crímenes. Y donde hay crímenes... ¡No lo hagan más difícil para ustedes! ¡Ríndanse! ¡Nunca aprenden! Ha llegado el momento de que paguen su deuda con la sociedad. ¡Vámonos! Ya había tenido problemas con los personajes que se apoderan de la historia, pero jamás como este. Probablemente es porque el cuento iba a ser cancelado. ¿Qué puedo decir si ya nos estaba vendiendo? Los niños de ahora ya no creen en bienhechores como el Capitán Acero. Bueno, no se preocupe, lo encontraremos. La próxima vez estaremos atrapando hadas. ¿Qué es lo que está? Arresten a estos dos bribones. ¿Sí? ¿Quién es usted? No logra reconocerme. ¿Qué le parece? ¿Ya se acuerda de mí? Sí, creo que lo vi en el desfile de Macy's. Ahora andando, váyase de aquí antes de que lo arreste por asalto. Pero yo, ellos dos acaban de robar la joya. ¿Sí? ¿Dónde está la prueba? Mire, amigo, todos estamos muy ocupados. ¿Por qué mejor no vuelve a su fiesta de disfraces? En verdad es muy difícil combatir el crimen en esta ciudad. Que tengan un buen día. Vaya, veré si me transfieren otra vez al Bronx. Bueno, hasta ahora no ha habido nada. Tal vez debamos dividirnos. Nos veremos aquí en una hora. ¡Miren! ¡Arriba, en el cielo! No puedo creerlo. ¿Qué clase de ciudad es esta? ¿Dónde están los supervillanos?
¡Ah! ¡Ahí están! Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Mi trabajo, Ray. ¿No te das cuenta de que van a pagarnos? ¡Oh, no! ¡Ríndanse! ¡En nombre de la justicia! Capitán Acero, entendió todo mal. Estamos de su parte. Lo mismo dicen todos. Detesto destruir la propiedad pública, pero... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues él es tu héroe, así que dínoslo tú. Ya han sido muchas emociones para un solo día. Me voy de aquí. Qué bueno que él no terminó de dibujar ese cometa. Si el Capitán Acero pudo salir de aquí, yo también. Un mundo totalmente nuevo, listo para ser gobernado tan pronto como me deshaga de ese Capitán Acero. Otro día, otra derrota para los malhechores. ¿Qué? ¿No podríamos discutirlo? Se los dije, no se metan con el Capitán Acero, pero ¿me escucharon? Claro que no. Ay, ahora no. No se preocupen, nos va a llevar a la policía y van a investigarnos y luego estaremos libres, así que no hay problema. Ay. 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 ¡Sorpresa! Acero, cabeza de chorlito. ¿Qué es lo...? Algunas veces de verdad odio este trabajo. A esta velocidad, cara al río será como caer sobre concreto. Si tan solo pudiera alcanzar el disparador. Disparen al agua y crucen las corrientes. ¿Estás loco? ¡Háganlo! Puede ser mejor que impactarnos. Gracias. Egon, ¿cómo supiste que pasaría eso al cruzar las corrientes? No lo sabía. ¿Qué dices? Imaginé que así no dolería. Parece que no se llevan bien. Adiós, Capitán Acero. Con usted fuera de mi camino, este mundo es mío. Capitán Acero. Ray, detente. No, olvídalo. Necesitarías maquinaria pesada para poder entrar ahí. No puedo creerlo. El superhéroe más fuerte de este mundo se ha ido.
Eso es lo que yo llamo ser muy fuerte. Capitán. Tiene que creernos, Capitán Acero. Somos buenos muchachos. Mire, soy miembro de buena reputación del Club Oficial Juvenil de Atrapamalhechores del Capitán Acero. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me dijiste eso antes? Estábamos muy ocupados tratando de protegernos. Nos olvidamos del Dr. Destructo. Se ha ido. Tenemos que atrapar a ese hombre antes de que lleve a cabo cualquier malvado plan que esté tramando. Me encanta cuando dices cosas como esas. Necesitaré potencia cercana y limitada para que mi plan funcione. Y me parece que ya la encontré. ¿Puedo ayudarlo? Soy el Dr. Destructo y usted es mi prisionera. Oh. Al Dr. Bergman no le va a gustar esto. Odia pagarme tiempo extra. Hay que ser muy precavidos para encontrar al Dr. Destructo antes de que él nos encuentre a nosotros. Buena idea. ¿Por qué no cambia su identidad secreta de Kurt Klein al contador público de buen carácter que trabaja en una agencia metropolitana, eh? Buena idea. ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Oigan qué disfraz! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! Todo lo que hizo fue cambiarse de ropa y ponerse unos espejuelos. ¡Vaya disfraz! No critiques el éxito, amigo. Pues espero que el Dr. Destructo sea miope. Vayamos a la estación para discutir la siguiente táctica. ¡Sí! Es una clase de campo de fuerza. Oh, no. Supuse que algo así sucedería. El Dr. Destructo se ha apoderado de nuestra estación. Tal vez quiere adaptar la rejilla de poder para cargar sus diabólicos aparatos. Ya empiezas a hablar como nuestro amigo. Esto es en serio, Peter. Si Destructo desconecta el poder... No vayas a decirlo. Recuerdo lo que pasó la última vez. Muy bien, todos vamos a disparar y destruiremos ese campo de fuerza. ¡No funciona! ¡Desactiven el poder! Eso no hizo mucho daño. ¿No puede usted hacer algo? Lo intentaré. Oh. Oh. ¿Dónde puso su traje? ¿En la manga? ¡Espere! Así no se hace. Tenemos que neutralizarlo. Pero para poder hacerlo, tenemos que conocer su frecuencia. Y solo el Dr. Destructo sabe eso. Falso. Hay alguien más que lo sabe. Len Wolfman. Tenga mucho cuidado con ese equipo. Si lo rompe, usted lo paga. ¡Cállese! Ya casi he terminado de conectar la fuente de poder a mi mento neutralizador. Imagínese mi emoción. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues convertiría a todos, hombres, mujeres y niños de esta tierra, en cuerpos sin mente, pero bajo mi control. ¡Ay! Debería trabajar en un programa de televisión. Pues verá, señor Wolfman. Ya que usted creó al Dr. Destructo, usted conoce la naturaleza de sus armas. Tiene que darnos alguna idea para poder neutralizar el campo de fuerza. Está bien, se los voy a decir. Si él deja de estar bromeando y si vuelve al cuento que es a donde pertenece. Es su decisión, Capitán Acero. Cuando el destino del mundo está en peligro, solo existe una decisión probable. Sí, lo haré. El Dr. Destructo usa energía nucleónica para activar su campo de fuerza, por lo que este inversor nuclear causitrónico debe debilitarlo. Bien, pero ¿cómo vamos a sacarlo de la página? ¡Déjenme eso a mí! ¡Retrocedan! ¡Qué buen truco!
Vámonos, no hay tiempo que perder. Ya he terminado. ¡Espere! Si conecta todo eso a la rejilla, dejará libre a millones y millones de fantasmas. Ustedes deben estar locos si de veras piensan que yo voy a creer una historia como esa. ¿Qué fue eso? Ahora, Capitán Acero. Muy bien, atrapémoslo. Ahora sí está en problemas. Nadie se mueva o accionaré este interruptor. Aunque no eres muy rápido para detenerme, Acero, debo admitir que esta no es la forma más satisfactoria de conquistar el mundo, pero tomaré lo que pueda. ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¿Decirnos cómo hiciste eso? Sí, es simple. Verán, el Dr. Destructo y el Capitán Acero no son reales, cuando menos, no como nosotros. En los cuentos, el Dr. Destructo no tenía ningún superpoder, así que no tenía la suficiente fuerza para resistir nuestras armas como el Capitán Acero. Así que pensaste que la rejilla podría atraparlo como lo hace con los fantasmas. ¡Exacto! Bien hecho, cazamalhechores juvenil. Hasta pronto, Capitán Acero. Lo extrañaremos. Yo supongo que el que me cancele no es nada malo. Probablemente no sienta nada. ¿Cancelar? ¿Pero de qué estás hablando? Pero pensamos que este era el último número. Claro que no. Con toda la publicidad que logró volando alrededor de la ciudad, ya tenemos trabajo por un buen rato. Entonces, de vuelta a la ciudad Delta a pelear. ¿Y ahora con quién voy a pelear si el Dr. Destructo ha sido destruido? No te preocupes, ya pensaré en algo. Me alegro de que haya acabado. Es un gran nombre. Desearía poder ser como el Capitán Acero. Oigan, esperen un minuto. Claro, claro, es muy natural. Oigan, ¿les gustaría ser los héroes en mis próximos cuentos? ¡Sí! ¡Piénsenlo bien! Esperen un momento, amigos, ¿no podríamos discutir esto? Gracias, señorita Melnitz. Solo espero que ellos puedan ayudarme. Señora Faversham, ¿quiere decir que no ha subido a su propio ático desde hace 30 años? Cuando yo era una niña pequeña, mi padre siempre me prohibía subir y entrar a ese ático yo sola. Me dijo lo mismo después de que regresé a casa con él cuando mi esposo falleció. La última voluntad de mi padre fue que después de que la casa fuera mía, no debería venderla o entrar al ático por ninguna razón, cualquiera que esta fuera. Pero si nunca ha subido, ¿por qué cree que está encantado? El sonido, señor Sedmore. Si tan solo usted pudiera oír el sonido que hace. Bueno, creo que ya le hemos hecho demasiadas preguntas a esta adorable señora. Estamos listos para investigar cuando usted nos diga. Existe
otro pequeño asunto. Yo no sé cuánto me vayan a cobrar. Temo que no dispongo de mucho dinero, pero cualquiera que sea la cantidad. En realidad tiene suerte. Tenemos precio especial esta semana para una adorable señora. Nuestra cuota se reduce tan solo a una sonrisa. ¿Puede sonreír o no? Así está mejor. Nuestra tarifa está pagada. Denos unos minutos para arreglarnos. ¿Estás bien, Peter? Sí, estoy muy bien. Hoy no he visto a Pegajoso y he tenido un día muy tranquilo. Además, ella me recuerda a mi mamá. Bueno, hasta ahora todo va bien. ¿Captas algo en el aparato medidor, Egon? Nada. Tal vez el ruido era de origen físico. Ardillas en el techo, tal vez. ¿Ardillas, Egon? Está bien. Ardillas gordas, jugando básquetbol. ¿Satisfecho? De hecho, parece que sí vienen del ático. Vamos a ver. Segundo piso, lencería para damas. Instrumentos musicales y equipo para pescar. Todo mundo fuera. Dirás todo mundo arriba. Yo todavía sigo sin captar nada. Pero si hay algo arriba, no será difícil encontrarlo. Tenlo por seguro. Este ático parece que es muy pequeño. Tal vez no haya espacio suficiente ni para incorporarnos. Muchachos, retiro lo dicho. ¿Qué pasa, Ray? ¿Qué estás viendo? Me parece que será mejor que se convenzan ustedes. Muy bien, Egon. ¿Ya estás captando algo ahora? Sobrepasa la escala. Me extraña que todo esté concentrado en el ático. Es casi como si... ¿Como si qué, Egon? No estoy seguro. Y prefiero no aventurarme. Hasta que esté seguro. Veamos qué hay aquí adentro. Por si me preguntan, creo que tenemos una venta de garage sobrenatural aquí dentro. Quiero decir, ¿habían visto tal cantidad de basura en sus vidas? Solo cuando abro tu closet, Peter. Ray, te contestaré en un lenguaje que tú puedes entender. ¿De verdad? Sí, observa. ¡Cuidado! Siempre dije que los modales de Peter iban a causarnos problemas algún día. Muy bien, Egon, estoy esperando. Debes tener algo en mente, ¿verdad? Algo científico o técnico. Pienso que debemos acabar con ello. Breve, simple, sin rodeos, así me gusta. ¡Fuego! ¿Qué será que siempre que Egon hace un plan, yo soy siempre el que se cae? ¿Usted? Yo, siempre yo. ¿Eh? ¿Usted ha venido? En realidad, solo estamos buscando un teléfono. Qué bonito sombrero tiene, pero ese abrigo no le queda. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Y quién los mandó? Una encantadora señora llamada Faversham. ¿La conoce? Faversham. Sí, ya lo recuerdo. Yo tengo que destruir a Faversham por todo lo que me hizo. ¡Destruirlo! ¡Destruirlo! Sí, bueno, todos tenemos nuestros deberes y los míos están en la casa. Así que, discúlpeme. Oiga, una más y me voy a acercar para darle una buena bofetada. Tal vez dos. ¡Tráiganme a Faversham! ¡Tráiganme a Faversham, no morirá! ¿Me escuchó? Sí, sí lo oí. Y también la mayoría de los presentes. Y ya que le estoy poniendo atención, ¿quiere decirme por qué quiere que traiga a la señora Faversham? Yo no le explicaré nada. Usted va a traerla o usted morirá. Usted debe ser realmente un terror en ciertas ocasiones. Así que si no le importa, le diré que... ¡Disparen! ¡Yeah!
Oye, Peter, ¿tuviste un buen día? Oh, sí, discutí con un sombrero y un perchero. ¿De verdad? Sí, nada nuevo. ¿Y tú qué tal? Esta cosa, sea lo que sea, está jugando con nosotros. Sabe que no podemos vencerlo si no se aparece. Cierto, pero por lo que escuché de la conversación de Peter, me ha dado una idea. Tenemos que salir de aquí pronto. Ya tengo casi todas las piezas del rompecabezas, pero hay ciertas preguntas que solo la señora Faversham puede responder. Faversham. Yo también apoyo esa idea. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Oiga! ¡Suéltame! Adelántense, yo lo ayudaré. ¡Vámonos! No tienes que decírmelo dos veces. La puerta del ático debe estar en alguna parte. ¡Busquemos! ¿La qué? ¿Dónde está la puerta? ¡Si estaba justo aquí! Ya temía que esto podía pasar. Esta cosa tiene absoluto control sobre todo lo que hay en el ático. Así que si no quiere puerta, la quita. Debe ser muy útil para mantener a los vendedores fuera. O mantenernos a nosotros dentro, para siempre. ¿Seré el único que piensa que las cosas se nos están escapando un poco de las manos? Vamos a estar en sus manos si no nos vamos de aquí, y rápido. Hay una posibilidad si podemos disolver su concentración disparando en dos lugares a la vez. Eso lo distraería lo suficiente para perder el control y dejar que la puerta aparezca. No podremos contárselo a la muerte. ¿Qué esperamos? ¡Hagámoslo! ¡Eso es! ¡Siguen disparando! ¡Llamen su atención! ¡Ahora! ¡Ya casi! ¡Solo un poco más! ¡Eso es! ¡Salten! ¿Por qué será que siempre que estamos en esta clase de situaciones nunca encontramos algo agradable? Siempre es grande, feo, malo o con muchos dientes. Estoy de acuerdo. Todo se está convirtiendo en una rutina. Lo que yo quiero saber es por qué no nos siguió hasta afuera si es grande y malvado. Creo que la señora Faversham es la que puede resolver esa parte del rompecabezas. ¡Andando! Señora Faversham. Gracias, querida. Es usted muy dulce. Gracias. Por fin hay alguien que en verdad me aprecie en este lugar. Nosotros te apreciamos, Janine. Te queremos. Es solo que, como todos los grandes cariños, sabes, aumentan con la distancia. ¿Creen que serviría de algo si lo golpeo? El negocio antes que el placer, Janine. ¿Podría contarnos sobre la primera vez que recuerde que su padre le prohibió subir a ese ático? Sí, eso creo. Yo era tan solo una niña en esa época. Lo recuerdo porque me impresionó por ser todo muy extraño. Nosotros nunca fuimos muy ricos, pero mi padre siempre trabajó muy duro para nunca negarme nada que una niña quisiera tener. En realidad, no es que yo haya querido mucho, pues tenía a mi dulce y cariñoso padre y a mi querido osito. ¿Qué más necesitaba una niña? Sin embargo, él no quería que me faltara nada. Entonces, una noche, él subió y entró al ático. Había una terrible tormenta esa noche. No sé por qué, pero por un momento llegué a pensar que venía de allá arriba. Después escuché algo muy alarmante. ¡No! ¡Aléjate! ¡Renuncio a ti! Antes de que yo pudiera investigar esos gritos, mi padre se apresuró a bajar. Se veía tan pálido, como si él hubiera visto al mismo demonio. Luego me dijo una cosa muy extraña. Mi querida Agatha, papi ha cometido un grave error.
Ya todo está arreglado, pero debes prometerme que nunca vas a entrar al ático. ¿Entendiste? ¡Nunca! Y yo no supe qué decirle. Así que le respondí con la cabeza y nunca más volví a entrar a ese ático. ¿Eso es de alguna ayuda para ustedes? Sí. Señora Faversham, ya resolvió el rompecabezas. Janine, ¿por qué no le enseñas a la señora Faversham la unidad contenedora? La encontrará fascinante. Por supuesto. Venga conmigo, señora Faversham. Le enseñaré dónde buscar nuevas formas para realizar cosas sin sentido. Muy bien, Egon. ¿Qué crees que pasó? Yo creo que Carlos Faversham quiso que su hija tuviera una vida aún mejor. Pienso que evocó a fuerzas que no pudo controlar, algo que era superior a sus fuerzas. Tal vez trató de regresarlo, pero no pudo. Y no tuvo más remedio que encerrarlo en el cuarto y esperar lo mejor. Y ahí ha estado, extendiendo su propio dominio, enfadándose cada vez más, año tras año, durante 70 años. Pues en este momento debe estar muy enfadado. Y si la respuesta fuera esta, si esa cosa no se ha dado cuenta exactamente de cuánto tiempo ha pasado, sí, puede funcionar, pero necesitaremos una carnada para traerlo hacia la trampa. ¿Algún voluntario? Oh, no, yo no, no esta vez. Tengo una idea mejor. Tú vendrás con nosotros y vas a hacer la carnada, ¿entendiste, pegajoso? Muy bien. De acuerdo, ¿todos están listos? Los sistemas preparados. Peter. 7 años de ir a la escuela y no puedo recordar si es positivo con negativo o positivo con positivo. Espero que sea así. Todo listo, Egon. Y aquí viene la carnada. Vamos, pegajoso, muestra el disfraz. No sé qué decir, pegajoso. ¿Eres tú? Sí, bombacho de mal gusto y alejado por todas partes. No, no, pegajoso, vas a arruinar mi traje. Muy bien, todos sabemos qué hacer. Pegajoso, tu trabajo es atraer esa cosa hacia acá. Hacer que tome su verdadera forma y luego atraerla hacia la trampa. Luego, tan pronto esté en posición, nosotros abriremos la trampa y... no más voces en el ático. Solo asegúrate de quitarte del camino, pegajoso. No te preocupes por esa cosa, compañero. Recuerda, tú eres un fantasma y no puede hacerte daño. Aunque no se sabe qué va a pasar, ¿verdad? Después, pegajoso. En este momento estamos ocupados. Sí, es cierto, señor Faversham. Nosotros sí oímos el ruido arriba, en el ático. Faversham. Tal vez usted debería subir y verificarlo, señor Faversham. Sí, ven a mí. Sí, así es. Adelante, señor Faversham. Faversham. ¿Cuánto tiempo lo he estado esperando, Faversham? Aquí en mi prisión. ¿Te gusta? Lo construí todo yo solo. Cada centímetro de esto tiene la palabra odio escrita en ellas. Ese es el odio que le tengo por tenerme aquí. Solo una cosa ha podido evitar que yo me vuelva loco. ¡Venganza! ¡Venganza contra todos los que me han aprisionado y ahora me las pagarán! Un poco más, pegajoso. Un poco más. Yo podría destruirlo con estas garras afiliadas. ¿Le gustaría eso? Ni yo tampoco. Esto lo haré yo con mis propias garras y manos. Y ahora para... ¡Qué atrevido! Es mal. No
misma persona. Hazlo ahora, Egon. No puedo, todavía está muy lejos. Dios mío. Tú no eres padre, Sam. Es un padre. Yo te destruiré. Destruirlo a todos. ¿Que ese tipo se puede aprender una nueva canción? Vamos, vamos. Oiga, ¿y por qué no a mí? ¡Vamos! ¡Decídase a atraparme! ¡Yo no le tengo miedo! ¡Pues me lo tendrá ahora! ¡Su tiempo ha terminado! ¡No el mío! ¡El suyo! ¡Sonríe a la cámara! ¡No! ¡No, no, no! ¡No quiero estar en prisión otra vez! ¡No! Vaya, cuando organicemos una venta de garage, ¿todo se venderá? Un momento, ¿y pegajoso? Miren, se desmayó. Si lo dejamos aquí, ¿creen que alguien lo notará? No, bueno, fue una idea. Y encontramos esto allá arriba. Pensamos que usted querría conservarlo. No, yo no sé cómo agradecérselos. ¿Gustan pasar a tomar un poco de té? Lo sentimos, pero tenemos otro trabajo. Será la próxima vez. Oh, entiendo. Tal vez la próxima vez. Gracias de nuevo. ¿Vienes, Peter? Ella está sola, Ray. Ya lo sé, Peter, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. No mañana, ni pasado mañana, sino hoy. Es solo que mi mamá pasó mucho tiempo sola y nunca pude... ¿Podrían realizar el siguiente trabajo sin mí? No hay problema. Te veremos más tarde en la estación. Cuídate, Peter. En realidad, me gustaría tomar una taza de té.